Tiene la palabra el diputado José Peluc. Gracias, señor presidente. La verdad que es grato para cualquier diputado estar sesionando hoy algo para beneficiar a los jubilados. Lo que no estamos estudiando si es el momento o la forma. Uno puede sancionar cualquier ley, pero tenemos que decir bien de dónde vienen los fondos. Yo vengo de la provincia de San Juan y después del terremoto del 44 tuvimos un gran diputado que dijo y sancionaron una ley en esa Cámara donde decía que se prohibían las casas de adobe. Hasta el día de hoy hay casas de adobe. Pero ¿sabe por qué, señor presidente, señora presidenta? Porque uno siempre tiene que ver de dónde va a sacar los fondos para sancionar una ley. La política argentina tiene una deuda fundamental con nuestros abuelos. Y es cierto que en gobiernos anteriores se pagó una deuda para todas aquellas amas de casa que no pudieron hacer aporte porque trabajaban en la casa. Y es cierto que eso sumó muchísimos jubilados. Les doy un ejemplo en la provincia de San Juan, eran 35.000 afiliados al PAMI y pasaron a 75.000. Obviamente, los recursos no alcanzan para todos. Porque cuando te dicen remedios gratis, internet gratis, computadora gratis, acá no hay nada que sea gratis. En este recinto no nos podemos engañar entre nosotros, alguien lo paga. Alguien paga todo esto, y es la sociedad. Y tantas cosas gratis, tanta dádiva, nos ha llevado a esta situación económica que estamos hoy. 5 meses del presidente Javier Milei, a punto de cumplir el 6º mes, y este recinto no le ha dado una ley como para poder terminar de salir de esta situación caótica que recibió el país. Pero yéndome al tema específico, en otra Argentina, le pido permiso, señora presidenta, para leer textual, en otra Argentina, en el 2010, quien fuera presidente en ese momento tuvo que vetar a través del decreto 1482 el 82% móvil. Y la verdad que me puse a leerlo y es el perfecto argumento que hay hoy en la misma situación que estamos viviendo. Imagínese que acá dice que este gobierno estima que una decisión de esta envergadura se convertiría a corto plazo en una trampa para millones de jubilados y, por supuesto, para la sociedad en su conjunto. Y no proponerlo en esta forma de derogarlo sería una estafa hacia la sociedad argentina. Y la verdad que hoy, en la situación que estamos, si no somos coherentes en decir de dónde sacamos los fondos, va a ser una estafa para los mismos jubilados. Y yo no creo haber llegado acá para estafar a ningún jubilado. Pero en el considerando nos sigue dando argumento, ¿no? Nos dice que en las condiciones que este proyecto se ha sancionado, su promulgación implicaría prácticas a la quiebra no solo del sistema previsional argentino, sino al Estado también. Y nos sigue dando argumentos por todos lados. Claro está que la Argentina del 2010 no es la Argentina del 2024, porque en el 2010 teníamos cosechas bastante productivas y la situación económica de los argentinos o de la Argentina era distinta. Todas esas dádivas nos han llevado a esta situación.
Yo les pido que no expongan al gobierno que lleva 6 meses a que tenga que derogar una ley, y si no lo digamos claramente acá, que la intencionalidad política que tiene este proyecto es que el gobierno tenga que sufrir un veto de una ley de esta naturaleza. Digo, de alguna manera tenemos que empezar a hablar claros y de alguna manera nos tenemos que sincerar, porque detrás de las discusiones políticas de los diferentes bloques hay una sociedad argentina que la está pasando muy mal, y en ese muy mal están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces, de alguna manera le digamos la verdad a la sociedad. Hemos presentado una ley solamente para exponerlo al gobierno a que dicte su primer veto que le cueste políticamente. Porque este proyecto, como ningún proyecto, es claro de dónde sacan el financiamiento para hacer este pago. No dejemos de engañar. No vengamos a este recinto a estar 5 horas con cuestiones de privilegio en una sesión que no es convocada normalmente, pero es válida, no digo que no sea válida, y encima a mentirnos entre nosotros y mintiéndole a la gente. Si nosotros hemos venido a esto, creo que hemos venido al lugar equivocado. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado.